Sean bienvenidos en esta noche. Una vez más, este es el pastor Saín Martínez desde Paterson, New Jersey, y estamos conectados en Liderazgo Sin Filtros. Liderazgo Sin Filtros. Es para nosotros un placer, un privilegio, un honor, nosotros poder en esta hora estar comunicándonos con ustedes a través de este medio que es de tanta bendición. Le damos gloria y gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectan o que verán estos videos eventualmente. Algo muy importante es que hemos estado teniendo comunicación de parte de ustedes, comentarios, donde nos dicen cuánta bendición está haciendo cada una de las transmisiones que hacemos, los videos que hacemos. Le agradecemos sus comentarios, le agradecemos que nos tomen en consideración, en cuenta y vean estos videos. Le agradecemos el hecho de que usted se tome de su tiempo y mire estos videos. Esto es lo más importante, no es ni el like ni nada de esto. En realidad eso no es lo que nos motiva. En realidad lo que nos motiva es a que uno de ustedes sean bendecidos con esto que se está comunicando. Y es todo lo que nosotros queremos. Su sintonía, que usted lo escuche, y si usted entiende que es de bendición, que usted lo comparta y que se lo comunique a alguien. Eso es todo. En realidad, en este día vamos a darle seguimiento a lo que es lo que comenzamos la semana pasada. Y la semana pasada comenzamos y hablábamos sobre las metas. Sobre las metas. Es un tema muy importante, muy interesante, ya que cuando hablamos de metas, una de las situaciones que están pasando, les voy a dar unos cuantos puntitos para que usted escriba, pero una de las cosas que están pasando es que muchas veces tenemos deseos de llegar a diferentes lugares y de alcanzar cosas, pero la realidad es que no las alcanzamos porque no tenemos metas, porque no nos ponemos metas o simplemente porque no cumplimos las metas que nos vamos poniendo. Entonces, primero vamos a definir qué es una meta, qué es una meta. Y para los que escriben, esto va a ser de gran bendición para usted. ¿Qué es una meta? Es el fin hacia el que se dirigen las acciones. Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. En otras palabras, cuando usted está tratando de lograr algo, llegar a un nivel, llegar a hacer algo, ¿verdad? Llegar a tener éxito en cualquier proyecto que usted emprenda, es porque usted tiene un fin, que es lo que usted quiere lograr, cuál es la meta. Cuando un corredor corre una carrera es porque él al final de esa carrera, él sabe dónde se va a terminar la carrera. O sea, y todo esfuerzo que él haga en ese proceso es con vista a poder llegar a ese lugar, ya sea en el menor tiempo posible y ya sea en otro como los maratones, no importa cuánto, simplemente llegar. Entonces, para nosotros poder lograr nuestras metas, hay puntos importantes que escribí, que quisiera compartírtelos en esta hora. Lo primero es que una de las situaciones que están ocurriendo es que no hay metas. No hay metas. Si tú hablas con personas, el 90% de las personas con las cuales yo he hablado no tienen metas. O sea, literalmente no tienen metas, tienen sueños, tienen cosas que quisieran alcanzar, pero una meta específicamente tiene que ser elaborada con fecha de expiración. En otras palabras, usted tiene que decir, bueno, yo voy a lograr en este mes tal cosa, porque cuando logre en este mes tal cosa, eso me va a empujar para yo poder seguir trabajando y llegar al próximo nivel de mi meta, que es en 3 meses, o en 6 meses, o en 1 año, o metas a largo plazo, como a 2 años, 5 años, 3 años, 10 años, no importa el tiempo. Pero tienes que tener metas. Cuando tienes metas, las escribes. Cuando tienes metas, las especificas. Cuando tienes metas, sabes dónde tú te ves en 5 años. Sabes dónde tú te ves en 6 meses. Sabes dónde tú te ves en 10 años. Dependiendo el tipo de meta que tú tengas. Lo número 2 es, quienes tienen no la siguen. O sea, otra de las situaciones que se están teniendo cuando a la hora de hablar de las metas, ¿verdad? En este mismo contexto, una de las situaciones que enfrentamos cuando hablamos de metas es que aquellos que las tienen
no las están siguiendo. Simplemente, bueno, tengo una meta, la tengo estructurada, quiero verme en tal lugar en un mes, pero le llega el mes y dice, ok, voy a comenzar la meta otra vez porque no llegué. Ok, quiero comenzar y comienzan a hacer lo que van a hacer, pero les pasan 2 meses y no, y se quedan detrás de su meta porque dejan todo para después, no hacen lo que tienen que hacer. En realidad tienen metas, pero no las siguen. Lo número 3 es cambian de una a otra meta simplemente porque algo se ve más emocionante. Esto es otro problema que tenemos a la hora de las metas. Y es el hecho de que muchas personas que tienen metas comienzan con una meta, pero eventualmente cambian a otras metas simplemente porque lo otro se ve más emocionante. Y cuando tú le preguntas, dice, no, porque ya yo no quiero hacer eso que yo estaba pensando hacer. No, ya yo no quiero, ya yo pensé otra cosa y ahora yo estructuré esto para lograr esto. Pero déjame decirte, aquellas personas que te están siguiendo van a decir, ¿y qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que te está pasando, líder? ¿Qué es lo, no, no entendemos claro dónde tú quieres llegar? Porque si tú me cambias la meta mensual, si tú me cambias la meta cada 2 meses de lo que se quiere lograr, la primera vez que me lo dijiste apasionado, me lo dijiste en una manera que me lo creí, vi la visión, quise correr con la visión, pero me cambiaste la meta al mes. Me cambiaste la meta a las 2 semanas, me cambiaste la meta a los 2 meses. Entonces, en realidad, uno de los problemas que tenemos también dentro de las iglesias, dentro de los negocios, dentro de cualquier ministerio que se emprenda, dentro de cualquier negocio que se emprenda, es el hecho de que las personas no están brincando de metas en metas y nunca terminan una meta. Antes de terminar la meta, ya están brincando a la otra. Ya están saltando a la otra y eso se debe tratar de evitar. Ahora bien, número 4, si tienes metas claras y las sigues, entonces, ahora voy a hablarle a este grupo de personas que tiene metas o aquellos que no tienen metas, pero entendieron los 3 puntos anteriores y dicen, yo quiero arreglar esta situación y yo quiero tener metas correctas y yo quiero hacer lo que tengo que hacer. Ok, ahora que tienes las metas correctas, ahora que pretendes seguir las metas que tú tienes, entonces, escribe esto. Número 1. Busca que tus metas sean claras. Escúchame, claras. En otras palabras, tú tienes que entender tus metas. Tú no puedes tener metas que cuando tú las quieras explicar o le quieras hablar a alguien sobre la meta, ni la misma persona entienda lo que tú le estás diciendo. Si tú mismo no entiendes tus metas, tú no vas a poder comunicárselas a otras personas que te están siguiendo. Recuerda, líder, recuerda, empresario, necesitas un equipo de trabajo. Esto no es llaneros solitarios. Necesitas gente que te ayude, gente que esté trabajando contigo. Ahora mismo yo tengo personas detrás de cámara trabajando en esto. Usted ve los videos, usted ve las redes sociales, usted ve cualquier cosa que podamos haber alcanzado, lo que vayamos a alcanzar, no es yo solo. Esto se necesita un equipo de trabajo, se necesitan personas. Ahora mismo hay personas que están detrás de cámara manejando las computadoras, otro manejando el sistema, otro manejando el otro sistema, en realidad otro manejando el reloj. En realidad esto no es simplemente de Sai Martínez, esto no es simplemente de una persona, se necesita un equipo, pero a ese equipo tú tienes que comunicarle claramente tu meta. Número 2. Que sean metas lógicas. Otra de las cosas que he aprendido es que hay muchas personas que se ponen metas, pero son metas absurdas y simplemente usan la excusa de decir no porque es en fe, porque Dios está con nosotros, hermano. Mire, si Dios le habló y Dios le dijo que lo hiciera y Dios le ministró, tire para adelante, haga lo que usted tiene que hacer. Dios está con usted. Pero yo he escuchado de personas que simplemente no es visión, es ambición. Hermano, las metas tienen que ser lógicas, tienen que hacer sentido. Las personas no pueden decir, no, yo tengo una meta de yo lograr en mi ministerio un crecimiento de 10,000 miembros en 2 semanas. Hermano, eso es absurdo. O sea, literalmente, si Dios lo quiere hacer y Dios se propone hacerlo, Dios puede hacer más de ahí. Eso yo lo creo. En la Biblia nos enseña que las personas que se añadían a la iglesia 5,000 en una predicación, 3,000 en otra predicación. Eso no es lo que yo te estoy tratando de decir. Yo te estoy tratando de decir que tu meta, si no es dirigida por Dios y claramente y con los números de Dios y todo, entonces tú tienes que dejarte llevar por la sensatez y hacer metas que sean lógicas, que tengan sentido, porque si tú quieres que la gente te siga,
Tienes que tener sentido tu meta. Tienes que tener lógica. Y no le estoy hablando en el contexto de la fe. Número tres, comunicarlas a tu equipo con pasión. Escúchame bien. Si ya tienes meta y la estás siguiendo, comunícalas a tu equipo con pasión. Apasiona a tu equipo con tu meta. Haz lo que ellos crean, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Haz que ellos en realidad sigan, corran con esa meta. No importa lo difícil que se vea, comunícasela a tu equipo. Una de las razones por las cuales muchos de los líderes se frustran es porque el grupo, el equipo, la iglesia, el ministerio, aquellos que están detrás, aquellos que están siguiendo, no entienden la bendita meta, hermano. Tienes que comunicar la meta con pasión a ellos. Mira, esto es lo que vamos a lograr. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a lograr. Pero no te puedes quedar de brazos cruzados. Tú eres el primero que tienes que dar el ejemplo. Tú eres el primero que te tienes que mover. Tú eres el primero que tienes que mostrarle a ellos que van a llegar a un lugar. Y lo próximo es recuérdaselas siempre. Recuérdaselas constantemente. Esto tiene que ver con enfoque. Recuérdaselas constantemente. Recuérdale a tu equipo que tienen esta meta. Recuérdale a tu equipo dónde van a llegar. Recuérdale a tu equipo en cuánto tiempo ustedes pretenden llegar a ese lugar. Recuérdale a tu equipo cuándo ustedes se propusieron llegar. Recuérdale a tu equipo cuánto ustedes piensan alcanzar. Recuérdale a tu equipo. Háblale. Mantén un enfoque. Déjeme decirles que algo que aprendí es que nosotros los seres humanos nos desenfocamos, hermano. Ay, Dios mío, eso es increíble. Nos desenfocamos rápido, rápido. Hermano, mire, le voy a decir la verdad. Antes de nosotros comenzar este video, yo hablaba con uno de mis colaboradores aquí. Y decíamos que hay personas que suben estos videos y cuando van subiendo, mirando en las redes sociales, miran y si lo que le están diciendo no lo entretuvo mucho, siguen para arriba porque la gente hoy en día está buscando más que lo entretengan que les enseñen. Que los entretengan que les enseñen. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la gente se desenfoca muy rápido. Hermano, usted ve algo que le llama mala atención, aunque sea algo que no lo va a llevar a ningún lugar. Y la persona puede estar en YouTube mirando un tremendo video que le está haciendo de bendición, una tremenda enseñanza, leyendo algo, o escuchando un libro, pero en el ladito allí le salen una fila de sugerencias, hermano. Y cuando la gente ve la fila de sugerencias, ahí dice, porque fulano, el león se tragó una culebra entera. Y usted ve que la gente es así, deja de ver algo que en realidad le está ministrando y que le está bendiciendo, pa, y le da un clic al otro, que hasta es mentira, es para llamar su atención, pero de ahí siguen saliendo un montón de disparates y siguen dándoles. ¿Cuántas veces te has encontrado tú haciendo esto? ¿Cuántas veces me he encontrado yo haciendo esto? Desenfocándonos de cosas que en realidad nos están bendiciendo. Entonces, tu equipo, tú tienes que volver, como es como volverlo a tomar y a volverlo a poner en la línea. Ven, este es el carril, esta es la línea, esto es lo que queremos lograr, porque el equipo se te va a desenfocar rápidamente. Tú como líder, tú ministro, tienes que ser sabio y tienes que reenfocar tu gente en la línea de lo que se quiere lograr. Asimismo también, supervísalos siempre, supervísalos, escúcheme. Usted puede tener una meta clara, usted puede querer llegar a algún lugar, pero si usted no supervisa a la gente que está debajo suya, recuérdese que usted solo no lo va a poder lograr. Usted necesita un equipo. Todo aquel que ha logrado cosas grandes necesita un equipo. Jesucristo llegó a esta tierra y buscó 12. Se necesita un equipo, hermano. Se necesita un equipo. No peleemos esto. Se necesita un equipo. Usted quiere lograr cosas, se necesita un equipo. Usted se va a cansar. Déjeme decirle que si usted se cree Superman o Supermujer, usted se va a cansar. Usted necesita un equipo de trabajo que lo apoye y que le dé fuerzas. Se necesita un equipo. Y usted tiene que supervisar ese equipo constantemente. ¿Supervisarlo para qué? Para que haya diligencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas con las cuales los líderes peleamos constantemente es la negligencia de nuestros equipos. Le decimos una cosa, hacen otras. Le ponemos un timeline, le ponemos un tiempo donde tiene que hacer algo y hacen exactamente lo contrario a lo que se le dijo. Si no se está arriba y usted le puede preguntar después y decirle, pero no te dije, mi hijo, quisiera tal cosa. Oh, sí, fue que no tengo ni explicación, la verdad no puedo decirle nada, simplemente no lo logré. Tienes que supervisarlos.
Tienes que llamarlo, tienes que estar encima, tienes que tener formulario, tienes que decirle, mira, lléname esto, tráeme esta información para tal día, quiero ver qué lograste, quiero ver qué hiciste. Tienes que estar encima de tu equipo para que la meta sea alcanzada. Y por último, y esto yo sé que le va a sacar una sonrisa a muchos y muchos se van a poner gozosos e incontentos, prémiate y premia a los de tu equipo. Prémiate y premia a los de tu equipo. ¿Qué le estoy tratando de decir? Cuando usted logró, si un ejemplo, usted tiene una meta de 6 años, vamos a suponer de 5 o 6 años, y usted logró esa meta, logró un ejemplo, esa meta que usted se propuso a corto plazo, metas a corto de 1 mes, de 3 meses, de 6, de 1 año, de 2 años, y usted logró, prémiese. Hermano, váyase a un spa, váyase de su masaje, hermano. Ay, que son $200. Hermano, pero déjeme decirle, usted no está haciendo un esfuerzo. Si usted no puede tener la delicadeza de usted premiarse, donde usted puede un día decir, llegamos a la meta, logramos esta parte de la meta o culminamos nuestra meta. Hermano, y usted no se puede premiar, sino que usted lo que está de duro. Entonces, hermano, prémiese. Prémiese y premie a los suyos. Prémielos, haga lo que usted pueda, lléveselo a comer, salgan por ahí, váyase a un parque, haga algo, hermano. Prémiese, saque finanzas, líder, saque finanzas, bendiga a su gente, prémielo, lléveselo a comer, pague, haga algo donde usted bendiga la vida de esas personas que están trabajando y que ellos digan, hoy estamos celebrando que llegamos y logramos nuestra meta, sea la mitad, sea la tercera parte, sea la cuarta parte, sea la parte que usted entienda, que usted sabe que fue un gran logro llegar hasta allí, premie a su equipo. Dios lo va a bendecir de una manera especial. Sus comentarios son muy importantes. Por lo tanto, escriba. Si usted quiere que le demos cualquier tip, cualquier idea, escriba. Una de las razones por las cuales estamos haciendo Vida Nueva para Liderazgo Sin Filtros, perdón, se me cruzaron los cables con otro proyecto. Estamos haciendo Liderazgo Sin Filtros es porque Dios me ministró que hay muchos ministros, muchos líderes, muchos que están frustrados. Frustrados. Tú sabes si eres uno, sabes, tal vez conoces uno, están frustrados. Frustrados por no ver que han llegado al nivel que ellos estaban esperando llegar para este tiempo. Están frustrados al ver cosas en el internet que pareciera que otros logran y ellos no. Están frustrados. Y una de las razones por las cuales nos frustramos, ¿sabes cuál es? Porque no seguimos estas pautas para tener metas correctas. Dios me los bendiga y me los guarde. Escriba un comentario, ponga algo, ponga amén, ponga ay, 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 ponga así es, ponga me duele, ponga lo que usted quiera. Pero escriba algo en este momento y escriba allí, comente, amén, comente, comente, escriba algo, ponga algo. Simplemente escriba algo, déjenos un comentario para saber que lo que estamos diciendo ha sido de bendición para usted. Eso es todo lo que queremos saber. Si usted entiende que esto ha sido de bendición, compártalo con alguien que necesita escuchar esto y así otros también van a ser bendecidos con esto que parece simple pero es tan necesario. Dios me los bendiga y me los guarde. Ha sido para nosotros un placer haber estado con ustedes en este tiempo de Liderazgo Sin Filtros. Mi nombre es el Pastor Saí Martínez. A nombre mío y del equipo que me acompaña en cada una de estas grabaciones, los bendecimos de una manera especial y esperamos que sus ministerios sean multiplicados, sean bendecidos, esperamos que sus negocios crezcan y que Dios los lleve a otros niveles. Dios me los bendiga y me los guarde y ha sido un gran placer. Bendiciones.